30 de abril, un día bastante triste. Desgraciadamente, el maestro Óscar Chávez fallece a los 85 años. Una triste, triste noticia la del día de hoy, la que sucede con el maestro Óscar Chávez. Increíble legado el que deja el maestro Chávez en el imaginario popular. Un gran cancionero, un gran creador de canciones, un gran intérprete, el maestro Óscar Chávez. El que estremeciera a miles de personas con Por Ti y Macondo. Es una dolorosa noticia. Las causas también duelen mucho y preocupan, porque el día de ayer, el día 29 de abril, se comentaba que Óscar Chávez había sido internado en el hospital porque presentaba síntomas de COVID-19. El día de hoy se anuncia su muerte y se confirma, el ISSSTE confirma que efectivamente fue a causa del COVID-19. Señores, si necesitaban una prueba para saber que esto es cierto, ahí está. Lastimosamente, tiene que ser el maestro Óscar Chávez el que paga las consecuencias de esta enfermedad. Deja un gran legado el Caifán Mayor cuando actuara en aquella gran película de los Caifanes, y además discos impresionantes los del maestro. A últimas fechas había estado presentándose ante un público más juvenil, había hecho por ahí algunas cosas con el Panteón Rococó, festivales como el Vive Latino habían sido parte de su itinerario de conciertos. Y bueno, es muy triste lo que deja el maestro. Deja sin duda un día 30 de abril bastante gris en la sociedad mexicana, pero bueno, un maestro que como buen maestro deja un gran legado y siempre se le recordará por todas esas canciones, por su postura política y una clara línea en su trova. Hasta siempre, maestro Óscar Chávez.